Ambos mandatarios realizaron un recorrido por la cubierta del barco y el puente de mando del destructor antisubmarino Almirante Chabanenko. Los gobiernos de Venezuela y Rusia firmaron unos acuerdos de cooperación para la construcción de dos aviones rusos Ilyushin 96-300, un avión de pasajeros de largo alcance que fortalecerá la flota de aeronaves de Conviasa. Igualmente se firmaron convenios de cooperación energética, económica y militar. Con este acercamiento, el gobierno ruso reafirma la unión que existe entre ambos pueblos.